On your mark, get set. Right. Escribir a mano. Hemos visto que cuando uno escribe a mano produce una codificación de algunas zonas del cerebro donde uno va sanando sus heridas. Por eso los diarios a lo largo de la historia han sido sanadores y han sido uno de los grandes libros y de la literatura a nivel mundial. Ha sido el hecho de escribir cómo te sientes. Porque cuando uno escribe, uno enlentece su pensamiento, uno desconecta del ritmo frenético. Tiene que ser el lápiz o en boli, no vale teclear. No estimulamos las mismas zonas cuando tecleamos que cuando escribimos. Por eso, mis pacientes se sorprenden, yo escribo a mano. Porque cuando tú escribes a mano, lo pasas por la zona de la memoria de forma mucho más profunda. Y yo así me acuerdo, me encanta, yo hago mucho ejercicio de memorizar datos. Yo cada noche antes de acostarme pienso en todos los pacientes que he visto y en el nombre de su marido, de su mujer, de su hijo. Hago un ejercicio de memoria y soy consciente de que parte de lo que me ayuda es que sé cómo lo he escrito en la hoja, el esquema que le he dibujado, porque el cerebro recuerda mucho mejor cuando escribimos. Por eso tomar apuntes es sanísimo, porque de toda la información que te llega, tu cerebro decide con qué se queda y cómo lo escribe. Ese trazo activa unas zonas del cerebro magníficas para la memoria, para la concentración y sobre todo para ralentizar este ritmo de vida frenético que llevamos.